Eso no es concreto, eso es caña de azúcar y se llama sugarcrete, una forma de jugar con las palabras sugar, azúcar y concrete, concreto. Y sí, es una alternativa al concreto. Ha sido creado por un grupo de estudiantes de la Universidad del Este de Londres. Y es que cuando comienza a hacerse el proceso del azúcar, se queda atrás un subproducto llamado bagazo, que a pesar de tener otras utilidades suele quedarse como desperdicio. Pero si tomas ese bagazo y juntas todas sus fibras, puedes acabar teniendo un bloque muy fuerte. Y ojo, es tan resistente al fuego como lo es el concreto, y además es más aislante. Los bloques tienen formas de pirámides truncadas, pues eso les permite armar estructuras que no necesitan mayor refuerzo, pudiendo hacer así pisos, paredes y techos. El concreto es caro y afecta al medio ambiente, lo que lo hace ideal para economías más bajas o que producen caña de azúcar. ¿Qué opinan de esta opción? ¿Comprarían una casa hecha de sugarcrete? Los leo.